Señores, muchas bendiciones, placer saludarle una vez más. Bienvenido a este canal En Realidad TV. Yo quiero que usted se suscriba a este canal, que active la campanita. Señores, la gente que están orándole a Dios por una visa, esa gente que quieren entender cómo son los procesos consulares, hay muchos tabúes que hoy se van a romper. Usted va a conocer muchas cosas porque hoy traemos a un verdadero profesional en el área. Yo seguía mucho su contenido y lo admiraba, lo respetaba mucho. De hecho, hay muchos abogados migratorios acá en el país de República Dominicana que se han nutrido mucho con este hombre de Dios, y yo creo que fue un regalo que Dios le entregó al mundo para que la gente se dirija un poquito más y tenga un poquito más de conocimiento en cuanto a su proceso de visa. Hoy está con nosotros nuestro querido amigo y hermano Diego Arias. Licenciado, muchas bendiciones. A hablar y presentarle a la gente información que creo que muchos quieren saber y gracias a usted por esta oportunidad. Licenciado, yo quiero preguntarle, hacer una pregunta. Esta pregunta es fuerte porque hay mucha gente que quiere saber esto y es un tabú también. Y como usted sabe del área, me gustaría también que usted se presente, quién es usted, para que la gente que no le conoce en nuestra plataforma también le conozca. Sí, definitivamente. Yo creo que algunas veces la gente se sorprende cuando digo bueno, cuando decía que era cónsul de diplomático estadounidense y ahora cuando les digo que soy ex cónsul y que fui diplomático estadounidense, la mayoría de ellos son personas de ascendencia europea. Y eso es, creo que también por falta del gobierno contratar correctamente del pueblo latino, pero muchas personas se sorprenden y dicen, pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo hablas español? ¿Tienes un acento colombiano? Yo nací en Colombia, pero yo me vine a Estados Unidos cuando era un niño. Tenía como 4 o 5 años. Y en Estados Unidos estudié literatura, estudié derecho, tengo un doctorado en derecho. Después de graduarme y trabajar unos años como abogado, yo me postulé para ser diplomático estadounidense, que es muy difícil. Solo contratan un 2% de las personas que solicitan ese trabajo. Es un proceso muy largo, se demoró como un año, año y medio. Y cuando entré al servicio diplomático, entré como oficial consular y mi primer destino fue República Dominicana. O sea, A mí cuando. usted fue cónsul en el país. Sí, Wow. mi primer puesto diplomático fue Santo Domingo. Y cuando yo me acuerdo del día que me lo asignaron, estaba con mi mamá y mi hermana, que estuvieron en la es como una ceremonia que hacen en Washington. Y yo me acuerdo cuando me lo asignaron. Yo estaba muy feliz porque yo me crié en una comunidad en New Jersey muy diversa y tenía muchos amigos dominicanos. Yo conocía muy bien a la cultura dominicana y obvio, siendo un colombiano estadounidense, yo también, la cultura colombiana es muy parecida a la dominicana. Entonces yo Sí. estaba muy feliz. Yo cuando me asignaron a la República Dominicana, de verdad para mí fue el mejor país que podía haber tenido esta experiencia, especialmente a esa edad, que yo todavía estaba muy joven. Era como todavía estaba entrando al mundo profesional y bueno, tuve una experiencia increíble. No solo fui diplomático y consular, pero también trabajé con en ese momento el gobierno de Danilo Medina. Tuve varios trabajos con el Palacio Presidencial, incluso la visita de representantes de la Casa Blanca a la segunda inauguración de Danilo Medina. Yo trabajé esa visita Wow. con la presidencia de Barack Obama y la presidencia de Danilo Medina. Entonces, para mí fue una experiencia increíble. Me gustó mucho prestar servicio en RD. A la hora de solicitar visa, ¿qué sabe el cónsul del aplicante en la entrevista? ¿Es cierto que lo saben todo? Bueno, definitivamente no saben todo. Creo que la gente cree que saben más de lo que de verdad saben. Primero, hay un mito que el cónsul o que alguien estudia el perfil del solicitante antes de ellos llegar a la entrevista, a la ventanilla, y eso no es verdad. Solo en algunos casos, cuando ya existe una investigación de fraude, porque la persona está metida en algo nefasto y la persona que están investigando ya, que cometió la fraude, ya está bajo investigación, y eso sería un porcentaje pequeño de personas. Hay una investigación anterior y cuando eso pasa ellos ya saben y creo que le hacen entender a la persona porque les dicen que esperen y que vayan a otro cuarto. El 99.9% de las personas, el cónsul no sabe absolutamente nada hasta que se presentan en esa ventanilla. Y de verdad, lo primero que ven es cómo se va, la persona llega a la ventanilla, cómo está vestida, cómo se ve, ahí empiezan a evaluar posiblemente su clase social.
La manera de hablar también tiene que ver mucho, ¿cierto? Porque entre más educado, más profesional es su forma de hablar, pues más probabilidad vas a tener de obtener una visa, ya que demuestra cierto nivel socioeconómico. Y lo que se presenta ahí en el formulario, y eso de verdad es donde empieza el cónsul, pero antes de eso no saben absolutamente nada. ¿Cuál es la autoridad que tiene el cónsul en la entrevista, licenciado? La autoridad, ¿cómo así? ¿Me puedes como explicar un poco más? O sea, el cónsul define si usted aplica o no aplica, si usted califica para una visa y el cónsul le da la gana de no dársela, ¿cuál es su autoridad? Él puede hacerlo. Es un poco injusto para decirle la verdad. Ojalá no fuera como tan determinado solo por la opinión del cónsul, pero lo es. Incluso te voy a decir algo. Yo conocí de amigos, colegas, que si la persona era grosera o, no sé, un poco como pesado en la ventanilla, ellos decían, ¿sabes qué? Yo creo que esta persona califica, pero me cayó tan mal que le voy a negar la visa. Entonces, el cónsul definitivamente tiene mucho poder y ni el jefe del cónsul ni el embajador por ley puede cambiar su decisión. Y hubieron casos de que gente le escribía al embajador y se quejaba, me negaron la visa. Y el embajador llamaba al consulado y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Y el cónsul decía, bueno, no voy a cambiar de opinión. Y al fin del día la decisión es del cónsul y de verdad, sí, si no la quiere aprobar, no la tiene que aprobar. Nadie puede, na, la ley lo hace, de que no es legal que una persona presione al cónsul a cambiar su decisión. Yo he visto, de hecho yo fui a solicitar visa prácticamente 2 veces y me la han negado 2 veces. Y en una ocasión, la última vez que fui, yo vi a una persona como que se alteró, o sea, como que él estaba reclamando a mí, yo califico, ¿por qué tú me la niegas? Se alteró y en sí parece como que se alteró tanto que le faltó el respeto al señor cónsul que estaba del otro lado de la ventanilla. ¿Eso es grave o es normal? A mí nunca debes hacer eso, nunca te debes alterar con un cónsul. Los cónsules también son seres humanos, no son robots. Y hay diferentes categorías de personas en todos los caminos de la vida. Yo le voy a decir algo. Yo una vez tuve a alguien que se molestó conmigo y me dijo que calificaban y que yo, porque le estaba negando la visa. Y yo soy una persona que yo creo mucho en ser objetivo y no dejar que las emociones lo controlen a uno. Y yo me acuerdo que yo dije, ok, vamos a ver, le voy a dar una segunda oportunidad. Y empecé revisando el caso y empecé mirando y empecé hablando con él un poco más. Y sabes qué, cambié de opinión. Ahí en la ventanilla cambié de opinión y le di la visa. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. El 90% de los consumidores no van a hacer eso. Porque muchos cuando ya toman su decisión, primero el entrenamiento les dice que si ellos ya tomaron su decisión, no deben cambiar de opinión. Se ve mal, no se ve bien para la gente detrás del cónsul, perdón, detrás de la persona que está solicitando, es como se ve raro, como que esta persona no sabe tomar una decisión. Y segundo, de verdad no tienen el tiempo para estar cambiando sus decisiones. Cuando ya en el sistema lo han negado, para volver a abrir ese caso, se pierden como de 1 minuto a 2 minutos y cada minuto es oro porque, ¿sabes? Tienen que entrevistar un mínimo de 120 personas al día. Y si haces las calculaciones basadas en eso, el tiempo es muy, muy poco que pueden de verdad hablar con cada persona. ¿Hay una temporada donde den más visado o menos? Nunca, no existe, no hay. Te lo digo ahora que eso es un mito que de verdad nos frustraba mucho en el servicio porque no es verdad. No existe una temporada donde se va más. Si un cónsul, vea, yo le voy a decir algo, si un cónsul quiere aprobar 100% de las visas que se presentan en su ventanilla ese día, tiene toda la autoridad para hacerlo. No hay número, no hay un límite, no hay un tope, no hay una temporada donde se aprueba más otra. Sí le voy a decir algo, y esto sí puede ser algo que puede influir un poco en por qué algunas veces se ve que se aprueba más que otras. Durante el verano llegan muchos cónsules nuevos a la embajada. Esto es el periodo donde el departamento hace como recambios. Los cónsules prestan servicio por 2 años. Los principiantes por 2 años. Los que ya están en su quinto año o más por 3 en cada país, que ya son jefes. Los que están entrevistando en la ventanilla usualmente son principiantes y solo están ahí por 2 años. Y ellos cambian cada 2 años. Entonces, cada año en verano hay un cambio grande de cónsules. Y por ese cambio grande, hay una falta de entrenamiento de los nuevos. Y algunas veces los nuevos suelen negar más de lo normal
porque están nerviosos y le da miedo que, están a, que, no, que van a aprobar una visa a alguien que no debe ser aprobada. Eso yo creo que algunas veces sí influye. Eso no quiere decir que es que, ah, que tienen que dar más visas en esa temporada. Pero lo que pasa es que, imagínese usted, el gobierno no hace muy buen trabajo entrenando a los cónsules. Eso se lo puedo decir ahora. Yo estudié Derecho, tengo un doctorado en Derecho, yo sabía mucho antes de llegar al gobierno, pero hay algunos cónsules que no. Yo presté servicio con cónsules que antes de estar en el servicio y la gente se ríe. Yo conocí a uno que era un profesor de baile en Nueva York y otro cónsul que se dedicaba a trabajar en Wall Street. Entonces ellos no van a saber qué son, cuáles son las leyes, qué es lo que pueden hacer. Y entonces dan un entrenamiento como de 2, 3 meses, los ponen ahí en Santo Domingo, donde es, esto es como el Harvard de visas, porque ahí usted va a ver absolutamente todo. En Santo Domingo, si usted sale de ahí de hacer visas en el departamento, te tiene mucho respeto. Entonces, imagínate, llegan como 5 o 6 cónsules nuevos, ellos no van a saber de verdad lo que están haciendo hasta su cuarto, quinto, sexto mes. Sí. Por eso es que algunas veces en el verano uno ve el que se rechaza más de lo normal, y es por eso, porque hay muchos cónsules nuevos. Porque yo creo que esta pregunta que le voy a hacer tiene que ver ya con la que ya habíamos mencionado, que si el cónsul evalúa la vestimenta, si le cayó un poquito grosero o no, un poquito pesado. Pero ¿por qué a personas que califican para una visa y a otros se la niegan a esos que la califican y a otros que no califican? Por ejemplo, eso fue en mi caso, por ejemplo, yo. Dentro de Locos Humanos, yo conocí una persona y éramos del mismo sector de acá, y yo veía que esa persona no trabajaba. Esa persona fue con su hija y con su esposa, no trabajaba, no tenía nada. Cuando el cónsul le preguntó, él está delante de mí y le está diciendo, ¿a qué tú te dedicas? Él me dice, bueno, yo no hago nada en realidad, pero quiero ir a Estados Unidos 10 años. Y a mí, en realidad, que tenía el perfil prácticamente un poquito más accesible, me negaron la visa. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué a otros se la niegan que califican y a los que no se la dan? Mira, yo he tenido clientes que yo juro que son 100%, no tengo una duda que le van a negar la visa. Y le niegan la visa. Y yo me enojo mucho, porque eso casi nunca pasa con clientes que yo tengo, pero pues es normal, pasa. Pero yo sé cómo es el servicio. El problema es el siguiente. Usted tiene, vamos a decir, en Santo Domingo, cuando yo estuve allá, habían como 10 cónsules en la ventanilla de visa de no inmigrante, que son las visas donde se hacen las visas de turismo. Usted tiene 9 personas en esa ventanilla. Vamos a decir que ahora tienen como 10 o 12. Esas 12 personas todas tienen diferentes historias profesionales, académicas, sociales, etcétera. Yo llegué a esa ventanilla como alguien, primero, que nació en América Latina. Segundo, que se crió en New Jersey, donde hay mucho dominicano. Tercero, que tuvo amigos, novias, colegas dominicanos. Entonces, aunque yo nunca iba, vivido en Santo Domingo, mi primera vez visitando Santo Domingo fue en el servicio, yo conocía mucho la cultura. Yo podía distinguir entre un dominicano, no sé, de Piantini, y un dominicano que maybe no tiene mucho y estaba como en una situación un poco más, no tan bien económicamente. Yo lo podía hacer, porque yo tenía esa experiencia aquí en New Jersey. Y cuando ya llevaba más de un año viviendo en Estados Unidos, en República Dominicana, yo ya hasta sabía y podía reconocer cuál es el acento de Bellavista, el acento de la gente que tiene. Yo ya lo podía reconocer. Incluso mi esposa, que es dominicana, yo le decía a ella, mira, los acentos de este sector son muy diferentes a estos. Y ella como que no lo notaba, pero ella dijo, sí, eventualmente uno fuera del país, uno puede escuchar y dice, ah, ese es de una sociedad, de una clase social más alta. Yo también tengo un español muy fluido y lo hablo muy bien, entonces tengo esa ventaja. Ahora, compare mi perfil con el perfil de un cónsul que tiene 25 años, que es de Kansas o de Kentucky, donde el 98% de la población es de ascendencia europea. Ahí no hay de verdad muchos dominicanos. Su primera experiencia con un dominicano es cuando llega al aeropuerto en las Américas. Y entonces, esa persona, ¿quién cree usted que va a poder evaluar mejor al pueblo dominicano? ¿Alguien como yo, cierto, que tiene años de experiencia con la comunidad Exacto. dominicana? ¿O una persona de Kentucky que no sabe absolutamente nada? ¿O vamos a decir un latino de California, de descendencia mexicana? Está en la misma, no va a saber absolutamente nada sobre el pueblo dominicano. Yes. Entonces, esto es una crítica que yo he tenido mucho del servicio, que yo creo que el servicio debe hacer un mejor trabajo contratando personas que tienen experiencia con estos países, porque el servicio dice no, que todos toman las mismas decisiones, que todos hacen el trabajo igual. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si usted contrata a una persona que de New Jersey,
New York, Massachusetts, Florida, de Montana, de estos estados donde no saben nada de la cultura dominicana. Entonces, ellos llega cualquier persona a la ventanilla y ellos van a decir, ok, yo como que no sé muy bien de qué clase social o de dónde es o qué es lo que está haciendo, y entonces no pueden evaluar muy bien el perfil de ese solicitante. Yo creo que ahí es donde viene el problema más grande. ¿Se puede apelar a la decisión de un cónsul? No, no se puede, la ley no lo permite. O sea, después no que un cónsul selló, no hay vuelta atrás. No hay. Lo único que puedes hacer es simplemente pedir la visa otra vez. Pero tienes que entender que si pides la visa otra vez y lo haces inmediatamente después de que te negaron, pues la probabilidad de que te van a negar es altísima. Entonces, no es recomendable pedir una visa inmediatamente después. Porque el cónsul va a ver que te la acabaron de negar y va a decir, muchas veces nosotros los veía, yo los veía en la ventanilla y yo decía, pero si te negaron la visa en una semana, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Esa está buena. Oiga, ¿por qué esa está buena? Porque hay gente que dice, no, yo tengo que esperar 6 meses, pero yo fui hace un mes que me la negaron y yo fui y ya me la dieron. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Entonces, explíqueme esa partecita ahí. Vuelvo a decir, cada caso es absolutamente diferente. Yo cuando era cónsul, sí le di visas a personas que recién los iban negados, pero ¿sabe por qué? Porque mi colega, yo vi que iba a cometer un error. Yo, por ejemplo, en mi ventanilla una vez tuve era un cantante dominicano. Por ley no te puedo decir quién era, porque no es permitido. Pero es una persona muy reconocida, que si te fuera a decir de una, toda la gente que está escuchando video reconociera quién es. ¿Qué es lo que pasó? El cónsul anterior no sabía absolutamente nada sobre la música latina. Entonces, él pensaba que era un muchacho de un barrio. Y no lo era, era un cantante, que obvio no va a venir aquí a quedarse indocumentado, ¿para qué? Si es una persona muy reconocida. Cuando llegó a mi ventanilla, yo dije, oh no, ¿qué fue lo que pasó? Esto es un error gravísimo, obvio esta persona califica para una visa. Entonces yo le di la visa, wow. Pero yo tuve que justificar esa decisión, y muchas veces el cónsul tiene que ir al jefe de visas y decir, mira, estoy cambiando la decisión de mi amigo, whatever, algo así. Algunas veces el jefe de visas no le importa. Hay jefes de visas que lo quieren. Oh, no, antes de usted cambiar una decisión que lleva menos de un año o a menos de 6 meses, yo tengo que aprobar. Entonces, también depende en la cultura que hace el jefe de visas. Y eso cambia cada 3 años. Entonces, puede ser que en el 2017, el señor que está en el 2016, el 2015, era un jefe increíble. Y el que llegó después de ese también era bueno. Pero yo no te puedo decir quién está ahí ahora o cuáles son sus pólizas, porque cada 3 años cambian las pólizas de gerente. Entonces, el tiempo específico para solicitar una visa, porque el que cayó entonces en un cónsul recién llegado, recién puesto al puesto como tal, entonces, ese, aquí decimos cuando alguien fracasa en algo, a ese le cayó gas. Mira, yo creo que si estás pidiendo una visa y calificas, y tienes un buen perfil y has organizado tu documentación bien y tienes todo está hecho bien, yo creo que en cualquier momento debes ir. Ahora, si quieres ver como cuándo sería la probabilidad más alta, sí es verdad evitar como la temporada del verano, ya que hay mucho cónsul nuevo, pero esto es importante. Yo también fui un cónsul nuevo, pero yo llegué con mucha experiencia antes del departamento. También es verdad. Mis decisiones eran buenas. Y yo también conocí cónsules que llevaban más de un año, más de 2 años, y que tomaban decisiones pésimas. Nunca aprendieron. Yo les voy a contar algo. Había un señor que trabajaba en el consulado que hablaba muy mal el español. Era un señor muy buena gente, pero era un señor muy, muy gringo, ¿cierto? Y hablaba muy mal el español y decía cosas muy extrañas. Y una vez le negó la visa a una señora y le dijo, yo no le voy a aprobar la visa porque usted va para Rhode Island y allá no hay mucho dominicano, pero si usted fuera a Nueva Jersey, yo sí se la diera. Oh, yo my escuché, God. Yo escuché eso y yo dije, wow, eso no tiene sentido. ¿Cómo así? Es que si la persona califica, no importa para dónde van. Y llevaba más de 2 años ese señor trabajando ahí. Entonces, lo que quiero decir con eso es que algunas veces no tanto es porque el cónsul es nuevo, algunas veces es porque la persona simplemente no hace su trabajo bien. O sea, entonces, que es muy importante. Mi respuesta es que de verdad no hay una temporada perfecta. Sí es verdad que en el verano llegan muchos nuevos y posiblemente vamos a decir que el porcentaje de rechazo sube como un 5%. O sea, que es importante, como dicen, porque aquí tenemos también un tabú. Vamos a ver en qué casilla tú caes o en qué ventanilla tú caes. O sea, importante también eso, entonces. Bueno, yo he escuchado gente decir, ah, no, yo no quiero un cónsul latino porque esos son los que niegan más. Y eso es falso, porque el porcentaje mío era siempre
por debajo de todos. En República Dominicana, cuando yo estaba allá, el porcentaje de rechazo era como entre 45 y 56%, y el mío era como 43. No es una diferencia muy grande, pero de 43 a 55%, eso son muchas personas que pueden haber sido aprobadas. Sí. Y cuando estaba en otros países, siempre era menos. Entonces, uno no siempre debe juzgar a la persona por cómo, que ese, yo escucho mucha gente decir que ciertos cónsules de ciertas etnicidades o razas que niegan mucho, y honestamente yo estoy en el servicio 8 años y eso nunca tiene nada que ver, porque cada cónsul tiene experiencia diferente, fueron a escuelas diferentes, son de diferentes clases sociales, algunos son de Nueva York. Si usted tiene un cónsul de Nueva York, olvídese, ellos van a saber la cultura dominicana, porque como el 30% de Nueva York es dominicano. Entonces, si tienes un cónsul de Nueva York, no importa si es blanco, asiático, afroamericano, latino, ellos van a conocer su cultura. Entonces, de verdad, al fin del día, usted nunca va a poder decir, ese me la va a dar y este no, porque usted no sabe la vida o la experiencia de ese cónsul. Y es verdad, la experiencia personal, todo lo que ha vivido el cónsul en su cabeza, tiene prejuicios, tiene estereotipos, tiene conocimientos, y todo eso puede influir en la decisión del cónsul. Es verdad. Doctor, dígame esto, porque es importante. Yo lo escuché decir a usted, porque, por ejemplo, usted llegó con una formación porque ya usted tenía cultura, ya se habían mezclado. Además de eso, ya su corazón ya estaba en Dominicana, porque ya es como que si nosotros ya viésemos el futuro, ya su corazón estaba plantado aquí, porque ya la cultura estaba mezclada. A usted le gustaba Dominicana. De hecho, escuché ahí que tiene una esposa que es de acá, Dominicana. Pues ya usted es dominicano, ya usted sabe lo que es un mangú con huevo y salami. Entonces, ¿qué formación se le da a un cónsul antes de ir a un país? Me imagino que tiene que ser. Sabes que es poca, es muy poca. Cuando yo estaba en el departamento, a mí me llamaron en junio, me recibí la notificación que me iban ofrecido un puesto en el coro diplomático. Junio 28 empecé con el Departamento de Estado. Eso es un proceso largo de entrenamiento, y ya para septiembre empecé a entrenar para ser cónsul. So, todo lo que pasaba antes de eso eran entrenamientos para otras cosas. En septiembre de 2015 empecé mi entrenamiento para ser cónsul, y en octubre 25 ya estaba en Santo Domingo. Entonces estamos hablando de como un mes y medio, hasta muy dos rápido. Meses, maybe. Y eso es, yo estudié Derecho, tengo un doctorado en Derecho. Yo tomé, para yo entender la Constitución, para yo entender ley criminal, para yo entender, porque uno, inmigración de verdad nos enseña como una clase básica en universidades de Derecho en Estados Unidos. Tienes que elegirla como un electivo. Pero yo la elegí, y eso fue como 4 meses, 5 meses de inmigración. Y estamos hablando de un mes y medio. Entonces muchos cónsules llegan con muy poco entrenamiento y cometen muchos errores. En Santo Domingo habían muchos cónsules que cometían errores por eso, por falta de entrenamiento. Y voy a decir algo, son un poco arrogantes, porque como muchos de ellos fueron a buenas escuelas y creen que se lo saben todo, y voy a decir algo, entre más joven el cónsul, más arrogante y terco, porque creen que se lo saben todo. Entonces, si tienes un cónsul de 25 años que fue a Yale, fue a Harvard, no tiene la experiencia, pero está en la ventanilla, según él o ella, todo lo que hace está correcto y no puede cometer errores. Y todos sabemos que eso no es así. No importa dónde estudiaste, dónde eres. Si no conoces la ley o no conoces cómo es que trabajan ciertas cosas, vas a cometer errores. Así y es. Muchos los cometían. Y los jefes, si no están encima de ellos, pues lamentablemente, si no hay un buen jefe. Y en República Dominicana siempre hay jefes malos o jefes buenos. Eso, entonces hay 3 años de malas decisiones algunas veces y 3 años de decisiones que son un poco mejores. Y eso puede influir mucho en las decisiones que toman. Y así es verdad. Hay muchos casos que se pueden haber aprobado y son negados. Y hay muchos casos que se debieran haber negado y son aprobados. Doctor Diego, díganos algo. Que esta pregunta también sí nos gustaría que el mundo la sepa. Cuando ustedes, por ejemplo, ustedes entienden que a esa persona hay que darle visa. Ustedes decidieron darle una visa, pero fallaron porque esa persona fue y se le quedó. Entonces no fue lo que usted esperaba. ¿Qué pasa entonces ahí en lo interno con ustedes? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada porque al fin del día los cónsules, la mayoría hacen un buen trabajo. Yo sé que hay ciertos casos que no deben aprobar o algunos que no deben, pero el porcentaje de personas que se quedan en Estados Unidos, aunque la gente no crea, es muy bajo, no es muy alto. Tiene que
Si el porcentaje sube por encima de 3%, vamos a decir que en el 2023, 3% de las personas que otorgaron le dieron visa se quedan. El Washington llama a la embajada y dice, mira, tenemos que reunirnos, está muy alto eso. Cuando yo estuve allá, eso nunca pasó. Entonces, es un porcentaje muy bajo. Si alguien se queda, algunas veces te mandan un email y te dicen, mira, te queríamos decir que esto fue lo que pasó con esta persona. Y ya, eso es todo. Se entiende que eso va a pasar. Porque sería imposible que un cónsul a todas las personas que le da visa que no se quedaría por lo menos, no sé, un 2%. Entonces, no pasa nada. Ahora, yo sí conozco cónsules que estaban otorgando muchas visas y los llamaron a entrenar porque les dijeron, mira, creo que tu evaluación de los solicitantes no es la mejor, pero trabajan con el cónsul para ayudarlo. Pero yo eso solo lo vi como dos veces en mi carrera. Wow. Entonces, ¿cuál es el tiempo correcto a una persona después que le niegan la visa para volver a intentarlo? Yo le voy a decir la verdad a usted. Yo siempre digo que debe esperar un año. Y yo le voy, un a, decir, año. Yo le voy a decir por qué. De verdad, es como muy difícil que la vida de alguien cambie en un año. Y también, algunas veces cuando uno está en la ventanilla y uno ve que la persona apenas la negaron como hace 3, 4, hasta 5 meses, uno dice... ¿Qué hace aquí? ¿Cuál es la urgencia? Cuando uno dice, mira, si a mí me niegan, vamos a decir, por ejemplo, yo tengo un pasaporte estadounidense, entonces yo puedo ir a muchos países. Vamos a decir, por ejemplo, yo necesitaría una visa para ir a Italia. Vamos a decir, es un ejemplo. Y a mí me la niegan, ¿cierto? ¿Usted cree que entonces yo me voy a quedar en la casa esperando y solicitar para ir a Italia otra vez? Yo simplemente digo, bueno, voy para otra parte, voy para Canadá, voy para Francia, voy exacto. Tomo otro viaje. Entonces, a uno como cónsul se le ve muy sospechoso cuando alguien solo quiere ir a Estados Unidos. Se ve un poco desesperado. También uno se pregunta, si el punto es ir de turista, entonces, ¿por qué otra vez Estados Unidos? ¿Por qué no intentas otro lugar? Yo creo que eso es algo que se está cambiando y mucho dominicano está viajando a otros países, pero anteriormente yo veía gente que 5 o 6 negaciones, todas a Estados Unidos. Yo le preguntaba, ¿y usted no ha intentado viajar a otra parte? No. Y eso para un estadounidense es extraño, se ve raro. Yo entiendo que Estados Unidos es interesante, pero honestamente, pues este no es el único país que tiene cosas bonitas. Entonces, yo recomendaría un año. Señores, atención aquí, por favor. Atención aquí, usted que quiere ir, porque también eso vale mucho también del abogado migratorio que le está educando a esa persona. Porque usted prácticamente se está dejando dirigir por lo que le dice el abogado. O sea, usted dice, no, vaya ahora. Hay muchos abogados que cabe denotar, sin crítica alguna, que ellos le interesa es ganarse lo que ese cliente le va a ofrecer. O sea, a él no le importa si se la niegan o no. Obvio que si se le dan la prueba en la visa, él gana rating con eso. ¿Usted entiende? Pero eso es un punto, señor, usted que me está escuchando. Aproximadamente le está hablando una persona profesional en el área, no una persona que está inventando. Por eso yo trato siempre de todas las entrevistas que traemos acá que sean eficaz y muy constructivas. Y yo sé que después de ahora, apunte esta fecha, después de ahora usted no va a salir de Dominicana porque o lo invitan a muchos programas o la ola se le va a aumentar de solicitudes para que usted le trabaje la visa. A mí me encanta la Dominicana, de verdad, me encanta, me fascina. No, el día que usted venga, aquí tiene su vehículo, aquí tiene todo de parte mía y lo voy a llevar para un río a comer pescado frito. Para que sepa. Doctor, díganos esto, ¿qué tanta importancia le dan a las denuncias de fraude? ¿De fraude? Sí. Eso depende del jefe de fraude. Yo fui jefe de fraude en Costa Rica. Yo siempre le decía a mi equipo, mira, las denuncias pueden ser verdad, pueden ser falsas. Hay gente que por envidia, simplemente para hacerle un mal a alguien, hacen denuncias falsas. Un buen jefe de fraude debe saber entrenar su equipo para investigar si esa denuncia es real o no. Porque yo como jefe lo veía todo el tiempo. Uno recibe denuncias. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Todo el tiempo. Y alguna vez uno se sorprende de quién la recibe. Yo veía hermanos en Estados Unidos mandando correos al buzón de fraude y nos decían, mira, mi hermano va a ir a solicitar una visa de turismo. No le diga a él que fui yo, pero yo no quiero que él venga aquí porque él quiere venir aquí a trabajar. Y yo decía, wow,
ese es el hermano de un hermano. Y decían, por favor, no le vayan a decir que fui yo, que me van a arruinar mi vida, todo esto, pero es mi hermano y yo no lo quiero aquí. Y yo algunas veces decía, wow, increíble que un hermano le hiciera eso. Y uno lo ve todo el tiempo. Y honestamente, voy a ser muy franco, uno lo veía más es de familia, denunciando a sus familiares porque no querían que viajaran a Estados Unidos. Ahora, yo no sé cuál es la dinámica familiar o qué es lo que estaba pasando, pero yo a esas denuncias nunca le decía a mi equipo, vea, vaya, revoquen en la visa a esta persona o nieguen en la visa. Que no, porque todo uno tiene que investigarlo. Si uno es un cónsul responsable, así como es como un policía o un abogado, tienes que investigar. Lamentablemente hay jefes de fraude que sospechan que toda la gente está cometiendo fraude y son menos estrictos con esas reglas. Entonces hay algunos que dicen, no, si esa denuncia, eso puede ser verdad, vamos a cancelar, vamos a negarle la visa. Yo no, yo siempre pedía evidencia, mi oficina llamaba, yo no fui jefe de fraude en República Dominicana, fue en otro país. Nosotros siempre llamábamos a la persona que nos puso la queja, queremos hablar con usted para que usted nos diga cuál es esta denuncia, tiene evidencia, tiene fotos, tienes un texto, tienes evidencia de que alguien está ofreciendo un trabajo, tienes algo. Y también investigamos un poco a la otra persona y muchas veces la gente ni se daba cuenta que ellos fueron investigados, porque yo le decía a mi equipo, no, esta investigación no tiene validez, no voy a dejar que alguien mande aquí acusaciones sin hechos, sin evidencia. Pero bueno, hay muchas veces que uno sí encontraba evidencia. Yo me metía en redes sociales y veía la persona tomándose fotos en un restaurante o tomándose fotos, y yo decía, bueno, sí, trabajaron en Estados Unidos y por alguna razón u otra la quisieron compartir en sus redes sociales y ahora le van a revocar la visa. Entonces, se le da fuerza, pero depende del jefe de fraude y también depende de la evidencia que acompaña esa acusación. O sea, los cónsul cuando solicitan, cuando una persona solicita visa, que ya llena el formulario, el cónsul entra a sus redes sociales. No, solo si hay una investigación. Ah, ok, perfecto. Ya, entonces no hay tiempo para ver todas esas redes sociales. Exacto, yo una vez pensé eso. Yo una vez pensé eso por los grupos. Allá en Dominicana, por ejemplo, las personas eran por grupo que entraban. Entonces, cada grupo de eso era un tiempo que se tomaba. Entonces yo decía, pero ¿y cómo todas estas personas lo van a evaluar hoy en el día? Y yo decía, ¿y cómo es que dará el tiempo? Por eso, y ahí estás entendiendo lo que usted está diciendo. Con los grupos algunas veces se hacía una investigación preliminar, entonces se verificaban muchas cosas antes, porque el grupo tenía que hacer una cita. ¿Qué es esta hora? ¿Viene este grupo de peloteros? ¿O viene este grupo de un grupo de bachata o algo así? Y uno, ahí sí se hacen investigaciones anteriores, porque uno ya tiene que saber qué es lo que está pasando. Pero eso no se hace con turistas regulares. Ahora voy a decir algo. Si usted se está presentando por primera vez en la embajada o es una cita de seguimiento y alguien hizo una acusación en su contra, un amigo, un hermano, quien sea, porque también se veía mucho personas de sus exparejas denunciando a sus exparejas o denunciando a las novias o novios o esposas de sus exparejas. Eso se veía todo el tiempo también. Y entonces, si nosotros te investigamos, ahí posiblemente sí estuvimos revisando tus redes sociales, todo, y llegas a la ventanilla y no vas a saber. Pero en el sistema van a haber notas y el cónsul la está leyendo, pero no te va a decir a ti lo que está leyendo. Ah, cuando ellos comienzan a teclear y a preguntarte con esa seguridad. Hay veces que hay información que hay sobre usted en el sistema, por alguna razón u otra, una investigación, un récord criminal, una deportación, algo que usted hizo hace 30 años. En el 2015 yo tuve un caso de un señor que fue deportado a Estados Unidos en 1975. Y ahí estaba mi ventanilla y me demoré mucho porque estaba mirando todo, porque en República Dominicana tienen récords muy extensivos. Y bueno, eventualmente le di la visa, pero era un caso largo y en ese momento ya se iba expirado todos los castigos. Pero algunas veces ellos, si se están demorando mucho, es porque hay información sobre usted en el sistema. Ok. Doctor, esta pregunta que le voy a hacer... va a matar aquí, como decimos en República Dominicana, muchas vacas sagradas. Usted va a ser ahora el decapitador de muchas vacas sagradas que tienen aquí, o tabúes. Nosotros tendemos a decir que ustedes saben cuando, porque son americanos, obvio, y tenemos también un lema que decimos aquí, manito, ese es el lenguaje dominicano, yo soy blanco, aunque tú me veas negro, o sea, en pocas palabras, yo me la sé toda. ¿Cómo se dan cuenta ustedes cuando una pareja es farsa o es verdadera? Yo le voy a decir la verdad. Y esto también es parte del entrenamiento del cónsul.
muchas veces, no siempre, porque hay casos que son capaces de fingir, muchas veces usted sabe y usted puede ver dos personas enfrente de usted y usted ve ciertas cosas que te dicen que no son una pareja. La manera que se paran al lado de cada uno, la manera que se miran. Voy a ser honesto, algunas veces usted dice, y usted se va a reír, pero ellos, los cónsules dicen esto en la embajada, es que no te lo van a decir a ti o públicamente. Algunas veces ellos dicen, uno de ellos es muy bonito y el otro no. Y eso como que es sospechoso. ¿Me entiendes? Sí, es verdad. Uno dice, estos dos no parecen una pareja. Un paréntesis aquí, un paréntesis. Yo le voy a decir algo. Usted cuando ve una pareja, usualmente usted dice, sí, esa pareja, ellos dos se ven como una pareja. Porque están atraídos mutuamente, porque, no sé, clase social, porque las parejas se visten parecido. Eso es una cosa que dicen, que después de mucho tiempo las parejas empiezan a usar los mismos colores. Pues imagínate, sí, sí. Están, cuando usted ve dos personas paradas enfrente de usted y se ven incómodas, o vamos a decir, el hombre o la mujer es muy bonita y la otra persona no, son diferentes clases sociales o se visten diferente, no se miran, interactúan como raro. Uno dice, hay algo sospechoso acá. Y solo la sospecha es lo que usted necesita, porque cuando usted dice, hay algo sospechoso, usted lo manda a investigar. Y ya cuando lo mandas a investigar, ellos ya empiezan a... Yo incluso a mí me iba muy bien con eso. Yo tuve que negar muchas visas de matrimonio por eso. Y también eso era porque yo hablo muy bien el español y conozco muy bien la cultura. Entonces yo decía, estas dos personas no se ven como pareja. Algunas veces se parecen. Y uno dice, estos son familia. Yo una vez entrevisté dos personas que se parecían mucho. Y yo dije, estos dos son familia. Y sabe que terminó la investigación, nos terminó diciendo que el esposo era el tío de la muchacha. Y en los récords no aparecía eso hasta que nosotros investigamos y nos dimos cuenta que él estaba haciendo un favor a su hermana. Entonces, sí, muchas veces, mira, actuar y ser un actor es una profesión por algo y muchas personas no pueden fingir eso en la ventanilla, no cuadran como pareja y parte del entrenamiento es entender eso, el lenguaje corporal, cómo se hablan, algunas veces las fotos son absurdas, uno dice, no, estas fotos las tomaron todas en el mismo día, esto no puede ser, esto no es una relación seria. ¿Lo han engañado alguna vez? ¿Lo han logrado engañarlo? Sí, claro, a todos nos engañan. Eso simplemente es parte del trabajo, pero creo que a mí me engañaban menos que a otros. Pues yo creo que eso es porque como soy hispano y también conozco, también soy caribeño, Colombia sigue siendo un país caribeño, entiendo mucho la cultura. Entonces habían ciertas cosas que yo entendía y yo decía algo como que no cuadra. Algunas veces uno veía, por ejemplo, que la muchacha era una muchacha universitaria, tenía vestida bien, con una buena familia, y se estaba casando como con un hombre en Estados Unidos que tenía un mal trabajo, que vivía en un vecindario como peligroso. Y uno decía, yo no creo que esto es verdad, porque yo no creo que esta muchacha de verdad se casara con este hombre. No cuadran como una pareja. Y muchos de esos casos terminaban siendo fraude. Pero también, doctor, pueden ser que muchos sean los casos donde también sean verdaderos y se la nieguen por lo que ven. Sí, 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 es verdad. Eso sí es verdad. Eso también pasa. Y lamentablemente, cuando yo estuve en RD, yo empecé un proyecto para corregir muchos casos que tenían ese problema. Incluso yo en Santo Domingo gané un premio porque yo tomé 300, como 350 casos que andaban sin decidir, algunos de ellos, uno de ellos hasta por 12 años, porque los cónsules no podían y los veían muy complicados. Y yo me di ese proyecto porque me sentía mal. Honestamente, yo quería mucho al pueblo dominicano, los quiero mucho, mi esposa es dominicana, mi suegra es dominicana, yo quiero mucho la cultura dominicana. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero tratar. Y cerré todos los casos, menos 5. Y de ahí tuve que rechazar varios, pero muchos fueron aprobados porque eran casos de personas que iban sufrido la inexperiencia de otro cónsul. Y entonces andaban en un limbo, estaban esperando años por una decisión. ¿Cuáles son los países, doctor, que más se desconfía en el área de residencia por matrimonio? República Dominicana es uno de ellos. ¡Ay! Lamentablemente, sí. Sí, en Boston hay un equipo de USCIS dedicado específicamente a investigar casos de República Dominicana. También Nigeria también es un país que tiene muchos casos de fraude, Colombia también tiene mucha fraude, India también tiene mucha fraude,
En China también hay fraude, pero es un poco diferente. La fraude en China es más como por fraude de finanzas y de negocios, pero los países como por matrimonio de residencia, sí, sería República Dominicana, Nigeria, India, Colombia, son algunos de los que son como, y los porcentajes son altos, y lamentablemente muchos de esos casos son decididos bien, son matrimonios falsos. Cuando el cónsul se da cuenta que alguien intentó engañarlo, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, honestamente ya están quemados por años. De verdad va a ser muy difícil que esa persona obtenga una visa. No sé, yo siempre le digo a la gente y trato de ser positivo, pero por ejemplo, si alguien cometió fraude y el cónsul se dio cuenta, a esa persona no va a tener una visa como por 5 o 10 años. Porque eso se Cinco, considera. diez años y cuidado. Se Y considera un insulto, se considera como burlarse del gobierno de Estados Unidos. Y tienes que entender que los estadounidenses son muy patrióticos, ellos lo ven como una sí. ofensa. Es cierto que yo evaluaba mucho el asunto familiar, que porque hay personas que dicen, de hecho aquí abogados también trabajan en el área de migración. Ellos dicen que cuando tú solicitas visa con tu familia, es más fácil para el cónsul entregarle la visa, aprobársela, porque ellos evalúan mucho el asunto de la familia. No, aquí en Estados Unidos hay un montón de gente indocumentada que tiene familia en República Dominicana. Eso no es verdad. Aquí en Estados Unidos hay muchos hombres y mujeres que se vienen aquí y dejan a su familia en su país. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que ellos, y también hay mucha familia que viene y se quedan todos aquí. Yo le voy a decir algo. Lo que el cónsul está mirando más es su clase social. Eso es lo que está mirando principalmente. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno de Estados Unidos nunca te va a decir a ti, porque les da pena, porque suena mal, decir, nosotros estamos evaluando de verdad la clase social del solicitante. Pero es la verdad, Se siente porque mal uno muy mal. entre más alta la clase social, más alta la probabilidad de que no se va a quedar aquí. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de las personas que se quedan indocumentadas lo hacen por necesidades económicas. Yes. República Dominicana no es un país que no tiene una guerra, no hay persecución política. Entonces, si usted está bien en su país, vamos a decir, eres una mujer soltera, estudiaste en UNIBE, tienes un apartamento en Piantini, ¿usted de verdad cree que le van a negar una visa por ser una mujer soltera? No. Y si eres un hombre casado con tus tres hijos y ganas 25 mil pesos al mes, a usted no le van a dar visa. Porque eso es mucha gente para 25 mil pesos. Ahora, eso suena feo, yo sé que suena feo, y el gobierno de Estados Unidos nunca te va a decir, ah, nosotros nos estamos fijando más en esa clase social. ¿Por qué? Porque a ellos les da pena decirlo. Pero es la verdad, ellos están fijando es en la probabilidad de que usted va a venir aquí y se va a quedar. Y si tú viviste a un nivel. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Camaima, y tienes tres apartamentos en Santiago, un apartamento en Santiago. Usted no tiene por qué venir aquí a Estados Unidos a quedarse. Entonces, el cónsul va a decir, de verdad no me importa su situación familiar, yo veo que usted es una persona de cierta clase social aquí en RD, le voy a aprobar la visa. Eso lo evalúa mucho porque ellos siempre hacen hincapié en si en dónde estudias, Le voy casas, a decir papeles. algo. Ahí en donde está el cónsul, ellos tienen como una lista de universidades y ahí las tienen como en rangos. De verdad, cuando yo estaba allá, entonces tenían aquí como que estas cinco universidades de República Dominicana son de personas que están como en la clase alta dominicana. Iban evaluando. Entonces, algunas veces el cónsul decía, ¿dónde estudió? Y miraban aquí, le decía, ah, eso es una buena universidad. Y le aprobaban la visa. Wow. O sea, ahí tienen que estar apuntando ahora mismo los abogados migratorios de aquí de República Dominicana. Licenciado, para la gente contactarse con usted. Sí, se puede comunicar conmigo en TikTok, es Activisa, A-K-T-I Visa. Y también me pueden, la página también la pueden visitar, que es activisa.com, y me pueden mandar un mensaje. Yo trabajo no solo con gente de República Dominicana, pero yo también tengo muchos clientes en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Paraguay. Eso le iba a Honestamente, en todos preguntar. los países de América Latina yo trabajo con personas. Y yo voy a decir algo muy importante. Yo sí veo un caso de alguien que definitivamente no califica, yo no lo, yo les, yo soy muy honesto con ellos y les digo, mira, de verdad creo que debes hacer esto y esto para mejorar tu perfil. Ahora no es el momento para usted solicitar una visa.
Porque yo sí creo que como tomando el dinero y hacer a alguien pasar por todo esto, sabiendo yo como un excónsul que de verdad le van a negar la visa, no, no me parece ético. Y eso es algo que para mí es lo correcto, porque al fin del día la persona te está contratando como para, porque quieren saber si de verdad pueden obtener la visa, no porque solo quieren ir allá a jugarse una lotería, ¿me entiendes? Exactamente. Le iba a preguntar también, porque a nosotros nos vende bastante naciones. Y hay personas que yo sé que se van a contactar conmigo para yo contactarlo, para poder contactarse con usted. Entonces, si me llama una persona de España, usted también le trabaja la visa, no importa el país. Primero, yo tengo clientes en Europa. Yo hablo varios idiomas. Yo hablo español, italiano, inglés y chino mandarín. Pero yo tengo clientes italianos. Yo he tenido clientes en Europa del Este. Yo, por ejemplo, esta misma noche tengo un cliente en Australia y, como la diferencia de hora, yo voy a estar reuniéndome con ellos como a las 10 de la noche. Entonces, yo tengo clientes por todo el mundo. Señores, atento aquí, si usted, le voy a hacer esta última pregunta y con esta vamos a cerrar, porque esta es importante. Pero señores, si usted quiere hacer su proceso de visa y usted quiere sentirse seguro y quiere, porque usted no quería hacerlo con alguien por la inseguridad, pero aquí usted tiene a alguien que sí sabe de esa área, porque él fue cónsul, antes de ser cónsul ya era abogado, estaba preparado. Como ya le comentó, sabe varios idiomas, o sea, él sabe manejar el área perfectamente. Y lo impresionante de esto es que es una persona muy consciente y que le va a hablar claro. Si usted no califica, él le va a decir: amado, nosotros no necesitamos su dinero. A mí me interesaría más que usted adquiriera la visa, porque eso es como ponerse una medalla, es como cuando usted hace un curso en la policía. Y usted pasó ese curso, usted le va a enganchar una medalla. Eso pasa, me imagino, con ustedes cuando es una persona le dan la visa, usted se pone una medalla. Digo, mira, a esa persona yo lo preparé, le hablé, lo direccioné y por eso adquirió, porque se llevó del consejo. Entonces, eso es una parte importante. Doctor, cuando a una persona le niegan la visa más de dos veces o tres, depende de la ocasión, cuando se la niega más de dos veces, ¿qué debe de hacer esa persona? Cada persona es diferente porque van a tener un historial diferente, pero yo definitivamente le recomiendo a esa persona que hable con un abogado y que trate de hablar con un abogado en Estados Unidos. Digo eso porque, o una persona que por lo menos estudió aquí o fue licenciada acá, o una persona que también tiene mucha experiencia, porque también hay empresas que tienen excónsules que también nos pueden guiar y explicarle un poco más el proceso. Porque hay algo está pasando, algo no se está haciendo bien. Y creo que si siguen haciéndolo con una persona que no tiene la experiencia necesaria o ellos mismos haciéndolo solo, van a cometer un error. Lamentablemente, cada caso es diferente, entonces no le puedo decir exactamente qué puede hacer la persona, pero sí deben estar hablando con un profesional. Y yo le voy a decir algo. Yo tuve un cliente en Bolivia que negaron la visa 4 veces y él ya estaba listo para renunciar. Ya dijo, no, olvídese, esto nunca va a pasar. Yo me senté con él, hablé con él, eso fue como 5 meses trabajando juntos. Y el martes le dieron la visa a él y a su familia. Tuve una Wow. muchacha en Colombia que tuvo 8 negaciones, 8. Y me senté con ella y me di cuenta, cada caso que ella presentó anteriormente estaba lleno de errores. Y lamentablemente fueron muchos abogados en Colombia que le dijeron a ella que haga esto, que diga esto, y todo eso y información de verdad que no la ayudó. 8 negaciones. Y esta semana ya ella me mandó las fotos que su novio colombiano, ellos fueron a Miami y él le pidió matrimonio allá y ahora van a regresar a Colombia. Entonces era como un viaje turístico que querían hacer por eso, para tener sus fotos de boda de matrimonio. Ahora ella ya va a estar en Colombia otra vez. Pero el punto aquí es que nadie se debe decepcionar porque si hay personas que tienen hasta 8 negaciones y le están dando la visa, algunas veces es porque algo no se está haciendo bien. Y siempre se puede presentar una mejor cara. Y segundo, nosotros siempre nos podemos mejorar. Uno puede mejorar su situación económica. El dominicano es muy empresario. El dominicano Sí. monta negocio, el dominicano vende, el dominicano hace mucho, mucho business. Y eso siempre te ayuda, porque entre más dinero estás ganando, entre mejor tu situación, tu presentación, algunas veces eso debe ser en lo que te debes enfocar antes de pedir la visa. Entonces uno dice, bueno, yo no estoy muy bien económicamente, yo no voy a seguir presentándome allá. Maybe lo que yo tengo que hacer es mejorar mi situación aquí en mi país para mostrarle al cónsul que yo sí tengo un perfil de un turista, yo sí tengo con qué viajar.
Algunas veces la obsesión como por presentarse cada año, no captas que lo que está pasando es que no está cambiando nada en tu vida, ¿me entiendes? Señores, públicamente se lo digo, me han negado la visa 2 veces. Prepárense. Doctor, prepárense que voy a empezar mi proceso con usted. Apunten la fecha, señores, que la próxima entrevista será en Estados Unidos. Lo declaramos así. Doctor, muchas bendiciones, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que hay muchas personas que lo van a contactar. Yo voy a poner el link también acá de sus contactos y todo eso en la entrevista. Hay mucha gente que lo va a seguir. Vaya, señores, y siga. Siga a este hombre, porque vuelvo y le repito, es un hombre muy profesional en el área. Yo escuché, porque yo lo sigo mucho, yo me nutro mucho con sus contenidos que usted hace en Instagram, y yo escuché que usted estaba hablando de un proyecto que usted como que está realizando, o va a realizar, o realizó, no sé. ¿Puede hablar un poquito de ese proyecto? Sí, creo que te estás refiriendo a un proyecto que tengo sobre unos seminarios legales. Este es un proyecto que todavía está en formación. La idea es una combinación de turismo y seminarios como talleres legales para abogados de América Latina. Entonces, en este momento, el primer país, porque lo conozco muy bien, porque obvio también es mi segunda nacionalidad, va a ser un seminario que se va a hacer en Colombia, lo que se llama el Eje Cafetero. Entonces, sería varios días donde la persona puede quedarse en un hotel muy bonito, conocer lo que es el Eje Cafetero colombiano, que es una belleza completa. Y al mismo tiempo asistir a varios talleres y seminarios que como abogados ayudarían su crecimiento profesional y entender mejor lo que es el proceso de esto de visa. Yo le voy a decir algo de por qué es tan importante esto. Cuando yo estudié Derecho, mi doctorado, a mí nunca me enseñaron lo que me enseñaron en el servicio. Hay mucho que se aprende como diplomático y como cónsul, que de verdad algunas veces no es parte del mundo legal, simplemente es parte de la cultura y lo que son como las normas que tienen diplomáticos y los oficiales consulares. Y eso es algo que se aprende por experiencia, no necesariamente por simplemente asistir a una universidad. Entonces, el punto de estos talleres es como para que abogados puedan brindarle un mejor servicio a sus clientes y también conocer un destino bonito. Pienso en el futuro también hacer unos talleres en París, hacer otros talleres posiblemente en Sudáfrica. El punto sería que las destinaciones tampoco serían como destinos comunes. El punto es que sean destinos como diferentes, donde la persona también se pueda relajar y ver algo natural, algo bonito. Exactamente. No, cuando usted también decida hacerlo acá, o yo sé que también vamos a ver cómo yo, con algunos contactos de acá, amigos que tenemos, por ejemplo, Gregorio Martínez, un hombre que Dios también lo ha elevado y lo ha saltado mucho acá en esa área, para ver cómo armamos un equipo para que vaya con usted también y se inscriban allá, o usted quiera venir a hacer uno acá, trabajar en esa área también. Puede contar conmigo, con mis redes sociales todas, en el área de producción, como multimedia, lo que usted necesite, diseño gráfico, estamos también a la orden. Y de verdad, muchas gracias por ese tiempo y por brindarnos este gran conocimiento. Gracias a usted, definitivamente fue un placer estar aquí con usted. Amén. Muchas gracias, señor Diego. Bueno, gracias. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like.